Se declara toque de queda en Francia. El fallecimiento de un menor a manos de un policía en Nanterre sigue generando protestas de manera masiva que se han salido de control. Por tal motivo, la autoridad decretó toque de queda por algunos días para restablecer el orden. La restricción de salir de sus hogares se suscitó por la violencia urbana que desató incendios de edificios y vehículos. Así lo ha dado a conocer el gobierno de Emmanuel Macron, y desplegarán a 40,000 policías. El toque de queda será levantado hasta el próximo lunes y fue impuesto en las ciudades de Clamart, en la región parisina, y Compiègne, a unos 80 kilómetros al norte de la capital. Será de 9 de la noche a 6 de la mañana, cuando la gente no podrá salir de sus casas, debido al riesgo de alteraciones del orden público. Así lo comunicaron las autoridades. Tras las protestas han sido detenidas más de 660 personas y el ministro Gerald Darmanin comentó que 170 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. Las protestas se generaron debido al fallecimiento de Nahel, un joven de 17 años que fue privado de la vida por un policía tras la detención de su vehículo. ¿Qué opinas sobre las protestas para que se haga justicia a favor del joven Nahel? Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.